Hemos solicitado la intervención del partido. Creemos que la asamblea realizada el jueves pasado, digamos, es una asamblea irregular. Está viciada en particular porque la gente que convocó a esa asamblea ya estaba en la condición de mandato vencido. Por eso creemos que no corresponde, digamos, esta cuestión. Por otro lado, digamos, creemos que las mayorías circunstanciales de esa asamblea estaba condicionada a que la gente que participó era la misma gente que está como candidata en una de las listas. Por lo tanto, creemos que no tiene lógica que se haya mantenido esta situación que, les reitero, consideramos irregular y por lo tanto hemos solicitado la intervención del partido a los efectos de que, como corresponde, una tercera persona independiente defina si es factible o no la realización de alianza con otras fuerzas políticas. Doctor, aparte se facultó en esta asamblea a realizar alianzas de cara a lo que van a ser las próximas elecciones. Claro, eso define no solamente un acuerdo programático que es extraordinario, que no debe ser considerado como algo normal, y en todo caso en una extensión de mandato podría ser lógica, pero en este caso que es algo extraordinario no, y mucho menos, les reitero, cuando la gente que ha participado de esta asamblea son gente que está acordando con una de las listas en particular, en detrimento de la otra lista que representa a la señora Moreno. ¿Hubo contacto con Patricia Burlich a nivel nacional o solamente se le envió este pedido de intervención? Yo en este caso cumplo la función estrictamente de abogado y como tal participo en el aspecto que a mí me corresponde, que es de orden estrictamente legal. Doctor, por último, ¿cuáles son los pasos a seguir en cuanto a esta causa? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que esperar es la definición administrativa por parte de las autoridades y una vez agotada esta circunstancia, que no puede ser más que un plazo perentorio de 48 horas, ver de plantearnos la instancia judicial o no, eso será una decisión que tendrá que tomar la propia lista si es que considera que debe forzarse judicialmente una definición distinta.